¿Me dice el nombre de este personaje? Cristoforus Clavius, más conocido como Cristóbal Clavio. ¿La nacionalidad? Alemán. ¿La fecha de nacimiento? 25 de marzo de 1538. ¿Y de qué se lo acusa este señor? De haber modificado el calendario. Clavio era matemático, astrónomo y gnomonicista. ¿El qué? Gnomonicista. Además, modificó las propuestas de reforma del calendario gregoriano después del fallecimiento de Luis Lilio. Fue uno de los astrónomos más respetados en Europa y sus libros de textos fueron empleados en las universidades de todo el mundo durante varios siglos después de su época, considerados algunos de ellos como auténticas enciclopedias del saber. En 1579 fue designado, junto a Pedro Chacón, por la Santa Sede para estudiar las bases de la reforma del calendario, buscando una solución al constante desplazamiento de las fiestas religiosas cristianas a lo largo de los años. Contribuyó a una solución que finalmente se adoptó en 1582 en los países católicos por orden del Papa Gregorio XIII y que hoy en día se emplea en la mayoría del mundo y es conocido como calendario gregoriano. En el terreno de la astronomía, defendió que la Tierra era el centro del universo, siendo un acérrimo partidario de la teoría geocéntrica y oponiéndose en todo momento a las nuevas corrientes que defendían las teorías heliocéntricas, muy defendidas por su contemporáneo Galileo Galilei. ¿Tiene algún cráter? Ah, claro que tiene un cráter. El cráter Clavius es uno de los más grandes de la Luna, de la parte visible de la Luna. Uh-huh. El tercero, si mal no recuerdo. Nosotros lo vemos bien arriba, sobre el limbo norte, el limbo superior de la Luna para nosotros, y es bien notorio, aunque marginal. O sea que le han lo han homenajeado con un cráter. Uno solo, dijiste que tiene varios. Este es uno visible. Sí. ¿Y los otros, por qué no? No, lo que pasa es que es un cráter viejo. Ah. No, es uno de los cráteres más grandes de la cara visible. Ah. ¿No? Es un cráter viejo. ¿Qué significa esto? Que sus límites están bastante desdibujados por otros impactos que también han producido cráteres. Entonces, cuando uno observa el cráter Clavius, ve el gran antiguo cráter, y en tanto su borde como su interior está plagado de cráteres, algunos de los cuales recibieron también el nombre de Clavius B.S., etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos, cuando uno habla del cráter Clavius, es el grande, el antiguo, ¿no? Esto fue 1538, nació él. O sea que estamos hablando de más de 500 años de la existencia de este alemán, que se lo acusa de haber modificado el calendario. Ni más ni menos. Y es el autor de la... Es el autor de la reforma del calendario que llega hasta nuestros días, ¿eh? Pero además, la historia del calendario es bastante apasionante porque, digamos, ya Julio César, antes de la era cristiana, tuvo problemas de fechas el hombre, ¿no? Ya se había venía flojito de papeles. Venían flojito de almanaque, digamos. De almanaque, venían flojito bien. De almanaque y... él consulta a Sosígenes, un astrónomo que estaba en Alejandría, y los que la tenían más clara eran los egipcios respecto al calendario, que ya tenían un calendario de 365 días, ¿no? Uh-huh. Era como una globalización al revés, ¿no? Los que tenían mejores calendarios eran, digamos, conquistados por los que andaban flojos de almanaque. Mirá vos. Recordemos que la República Romana fue una especie de frente de todos, ¿no? Interesante la analogía. No, claro, porque el principio de Roma fue la unión de muchas tribus y pueblos que cada uno tenía su calendario, algunos de 374 días, otros de 10 meses, otros de 300 días. Ah, 10 meses que además iban de 18 a 20 y pico de días. Problema, ¿no?, para los impuestos. Cosa media rara, porque el mes es un hecho astronómico y lunar, 29 días y medio. Uh-huh. Entonces es raro que adoptasen estos meses tan extraños, ¿no? Pero de hecho en la península itálica parece que
que en cada colina había un calendario diferente. No se ponían de acuerdo. Finalmente, cuando se organiza Roma, adoptan un año de 304 días, si mal no recuerdo. 304 días. Le estaban faltando unos cuantos. Mucha diferencia. Tal es así que tardaron, en el año 774, más o menos después de la fundación de Roma, Julio César, asesorado por Sosígenes, llega a la conclusión de que las fechas se le estaban desfasando un tantillo, ¿no? Entonces, lo primero que dice es que, bueno, este año va a tener 445 días. Ah, se fue. Por decreto. Se fue al, ¿no?, al fondo. No, lo que pasa es que habían ya hecho la cuenta y necesitaban compensar el desfasaje. Entonces dijeron, ¿y cómo hacemos? Y César, lo único que nos queda es este año de 445 días. Con el siguiente problema, Alejandro, te cuento. Incorporamos a la charla al profe Alejandro de la Torre, que nos está acompañando en esta tarde hoy aquí en Astrolabio. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal el mate? Fantástico. Muy bien. Muy bien. Bueno, vos sabés que en aquellos tiempos no había día de paga, había mes de paga. Ah, solo se cobraba. Ah, qué bueno que vivo, sí, en esta época entonces. La servidumbre solo se le pagaba en febrero. Sí. ¿Y el resto del año? No demos ideas, que todavía faltan algunos meses. ¿Eh? Sí. Pero por las dudas. Por las dudas. Por las dudas, está muy bien. Pero, claro, no hay mucho detalle sobre qué pasó ese año de 445 días. Cobraron dos veces. Si hubo una de las... O cobraron, claro. O cobraron una casi 145 días más tarde, no, claro, se sabe, porque el año tenía 300 días. 304 días. No le alcanzó, seguro. Bueno, más allá de ese pequeño detalle, al fin y al cabo era la servidumbre la que no cobraba, dicen, bueno, terminado ese periodo de ajuste de 445 días, dijeron, a partir de ahora el año tiene 365 días, tal como tenían sus conquistados egipcios, ¿no? ¿Y se habrán ordenado por en qué los debe haber dificultado, más allá de que hoy uno tiene el año armado y la historia nos permite pensarnos hacia atrás y hacia adelante? Este año de casi 450 días, un problema para la agricultura, un problema para el trabajo. Problema un problema administrativo, pero capaz que había mucha gente que no le daba mucha bola al almanaque. Y se guiaban más o menos por la naturaleza. Sale el sol, claro, y se esconde el, sí, sol. De hecho, ese año se refiere en las crónicas como el año de la confusión. Ni más ni menos. Es decir que ahí Julio César ordena la cosa, pone en vigencia el llamado calendario juliano. El calendario juliano se basaba en un año de 365 días y 6 horas. Bueno, este aquí que el año no tiene 365 días y 6 horas, sino es más cercano a 365 días, 5 horas, 48 minutos. O sea, pilín, un pilín. Don Julio César iba a provocar una pérdida de 12 minutos al año. No es nada. Pilín. Para los relojes de la época no era nada. Pero bueno, justamente ahí entra Clavius, nuestro amigo Clavius, al 1500 y pico, 1582, la acumulación ya tenía más de 12 días, 14 días creo. Entonces el Papa Gregorio le ordena a Clavius que investigue la situación. El desfasaje. Claro, porque las fiestas católicas, como muchas otras festividades religiosas, se guiaban por las lunaciones. Entonces ellos veían con preocupación que ya la Pascua, digamos, se le venía desfasando respecto a lo que tenía que hacer. Claro. Y entonces le encargan a Clavius hace la cuenta. Y dice, bueno, acá nos están sobrando, claro, al ser el año más, un poquito más corto, están, yo no sé si decir están sobrando o están faltando. Yo en principio diría están sobrando porque contaron más días
contaron hacia atrás menos días de los reales. El asunto es que la solución fue otra vez, al contrario de Julio César, pasaron del 1 de octubre al 15 de octubre, una cosa así. Adelantaron el calendario, sí, 15 días. Hubo 14 días que no existieron. Esos 15 días nadie cumplió años. Y a partir de entonces, corrigen, porque Julio César también había adoptado el año bisiesto, ¿no? Cada 4 años, exactamente cada 4 años. Y Clavius lo que propone es la corrección de la metodología para calcular los bisiestos. Los bisiestos eran los años divisibles por 4. Clavius dice los años divisibles por 4, excepto los que terminan en 0,0. Y dentro de estos, solo los que no son divisibles por 400. Como pasó en el año 2000. Exacto, el año 2000 fue bisiesto. Porque es divisible por 400. Entonces, de todos modos, es posible que dentro de 20.000 años... No voy a estar, le aviso. Pero la radio sí. Sí, sí, la radio seguramente. Mutada a otro sistema. Dejaremos la información en cápsula, pero yo no voy a estar. Capaz que ya vamos a tener la antena, ¿no? Sí, 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 seguro. La antena, seguro. Para fin de año ya la tenemos a la antena. Claro. Bueno, podría haber alguna diferencia de un poquito, pero... Hay que hacer otro ajuste. Y un bisiesto más, un bisiesto menos. Tal vez es posible que venga un Clavius del siglo 25, no sí, sabemos. Ahí se terminó de ordenar entonces con Gregorio, y por eso se llama calendario gregoriano. El otro ajuste que yo ahí no recuerdo bien si lo hizo Julio César, porque vieron, el bisiesto se agregó en el último día del año, que en aquel mes, en aquellos tiempos, mejor dicho, el último mes del año era febrero. Entonces, bisiesto viene de Vix Sextus, antes calendas martias. Ah, y de ahí lo abreviaron en bisiesto, ¿no? Si uno empieza a contar como mes 1 marzo, ¿no? Entonces, septiembre cae el 7, octubre cae el 8, noviembre cae el 9 y diciembre cae el 10. Uh-huh. Obviamente hoy no es así. No. Diciembre es el 12, noviembre es el 11 y así para atrás. Yo creo que el profesor Alfredo Isasmendi me contó que en unas grajeas que están por venir teníamos un material también para trabajar en qué momento... aparecieron los 12 meses del año. Ah, entonces lo dejamos para la próxima. ¿Le parece que lo dejamos para la próxima? ¿Estás de acuerdo, Alejandro? ¿Cómo no? ¿Alguna duda de este calendario? Sí, yo sí. ¿Hoy qué día es? Hoy estamos en 11 de septiembre. 11 de septiembre, Día del Maestro, y presentamos aquí en Astrolabio justamente el expediente. Abrimos el expediente de Cristóbal Clavio, Cristófulus Clavius, creemos que se llama así.